Que el Señor les bendiga, muy buenos días. Espero que la estén pasando bien y estén preparados para recibir una vez más el consejo de la palabra del Señor. ¿Ha pensado alguna vez en los deseos? ¿Será correcto? ¿Será bueno? ¿Será permitido por la palabra de Dios que tengamos deseos? Si tenemos los deseos, ¿qué debemos hacer? ¿Satisfacerlos? ¿Debemos pedir a Dios por esos deseos? ¿O no debemos hacerlo? Bueno, pues en esta mañana trataremos de dar respuesta a estas preguntas. Creo que como seres humanos tenemos deseos legítimos que Dios mismo ha puesto en nosotros el desearlos, porque deseamos el bien. Deseamos ser felices. Deseamos que nuestras necesidades más elementales sean satisfechas. Deseamos tener una familia, deseamos tener sustento, abrigo. Deseamos cumplir las metas y los propósitos que nos hacemos. Pero, ¿será de todo correcto que nosotros dependamos de la satisfacción de todos nuestros deseos para que seamos felices? Sin dudas, Jesús dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, el que llama se le abre. Si tomamos ese versículo como referencia, entonces podemos pedir todas las cosas que nosotros queremos y debemos esperar que Dios nos las dé. Pero en la enseñanza general de las Escrituras nos damos cuenta de que no es así, de que el Señor no pretende darnos todas las cosas que nosotros pedimos o deseamos. Pero eso no quiere decir que nos va a hacer infelices, simplemente que Dios es sabio y Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Y aquellas cosas que de concedérnosla nos perderíamos para siempre. Por eso es que tenemos que tener un cuidado en este sentido de cómo nosotros vamos a presentar delante de Dios nuestros deseos. Porque muchas veces esos deseos son egoístas, son carnales, son deseos destinados a nuestra gratificación carnal y nada más. Pedimos irresponsablemente. El apóstol Santiago nos dice que muchas veces pedimos y no recibimos porque pedimos mal, para gastar en nuestros deleites. Pero no estamos pidiendo con sabiduría para la gloria de Dios. No estamos diciendo, Señor, este es mi deseo, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Pues en el pedir la satisfacción de nuestros deseos tenemos que someternos a la voluntad y a la sabiduría de Dios, que es perfecta. Yo nunca he visto un deseo más irresponsable de algunos que lo hacen, por supuesto, deseando el bien a las personas, pero yo sé que usted ha escuchado más de una vez, Dios te dé conforme al deseo de tu corazón. Pero ¿será que el deseo de nuestro corazón es correspondiente al deseo de Dios? ¿Será que lo que desea mi corazón es realmente lo que yo necesito? ¿Lo que me va a hacer feliz? Pues mejor es desear a la persona, Dios te dé conforme a su deseo. Porque Él sí sabe lo que realmente necesitamos. Los deseos de la carne definitivamente no son aquellos que glorifican a Dios. Los deseos de la carne satisfacen nuestro ego, satisfacen esos deseos, valga la redundancia, que tenemos, pero que no glorifican el nombre del Señor. Y la Biblia dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Creo que estaríamos de acuerdo con Isaías 26:8, que dice, también en el camino de tus juicios, oh Jehová,
te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Es decir, que si hay un deseo que debe predominar por encima de todos los deseos que nosotros podamos tener, por encima de todos los sueños y aspiraciones que nosotros podamos tener, es que nuestro deseo sea glorificar el nombre del Señor y Él sea nuestro deseo. Que podamos decir, como el siervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Será que Dios es el deseo de nuestro corazón? ¿Será que Él es lo que más anhelamos en este mundo? Deberíamos responder con seriedad a esta pregunta, porque de ahí depende nuestra felicidad verdadera. No tanto en que Dios nos conceda los deseos de nuestro corazón, porque nuestro corazón puede estar equivocado. Y lo que deseamos puede ser más una causa de nuestra ruina que de nuestra bendición, que de nuestra felicidad. Tenemos que tener en cuenta todo esto y poner freno a nuestros deseos, a todas aquellas cosas que quizás nosotros pensamos que, ¿por qué no? Son lícitas, no son malas. Bueno, recordemos al apóstol Pablo que dijo, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, dijo él, mas yo no me dejaré gobernar o dominar por ninguna. El dominio propio que Dios nos ha dado debe ser suficiente para que nosotros nos sujetemos a su voluntad y entendamos de una buena vez que no voy a ser feliz porque Dios me dé todo lo que yo desee, sino que Dios sea el todo lo que yo necesito y que Él se encargue de darme o no darme aquellos deseos de nuestro corazón. Bueno, pues en esta mañana les traigo un cuento que se titula precisamente Los Deseos y que de una manera divertida nos da esta lección tan importante en esta mañana, y es la historia de un matrimonio anciano que, aunque eran pobres, habían logrado pasar toda su vida trabajando y viviendo bien, cuidando de una pequeña hacienda que ellos tenían. Una noche, estos ancianos se sientan a conversar. Era una noche fría de invierno y se encontraban a la lumbre de su tranquilo hogar, en amor y armonía. Pero que en lugar de dar gracias a Dios por lo que ellos habían alcanzado en la vida, se pusieron a conversar, a hablar acerca de aquellas cosas que ellos nunca habían alcanzado, aquellos bienes materiales que ellos desearon tener durante toda la vida y que no lo habían logrado tener. Y empezaron a enumerar estos bienes de mayor cuantía para ellos. Y empezaron a decir la mujer y el hombre, el uno al otro. Dijo el viejo, si yo en lugar de mi haciendilla, que es de mal terruño y que no sirve para más que revolcadero de un burro, si yo tuviese el rancho del tío Polainas, yo fuera verdaderamente feliz. Y la vieja dijo, y si yo, en lugar de esta que está en pie, porque no le queda más que un empujón para que se derrumbe, tuviese la casa de nuestra vecina, entonces yo sí estaría feliz. Y entonces el viejo sigue, y si yo en lugar de la burra que no puede ya ni con las alforjas llenas de humo, tuviese el mulo del tío Polainas, y si la vieja le seguía el cuento, si yo, añadió ella, pudiese matar un puerco de 200 libras como la vecina, esa gente para tener las cosas no tiene más que desearlas, que tuviera yo la dicha de haber cumplido sus deseos, mis deseos. Apenas
hubo dicho estas palabras la anciana cuando vieron descender por la chimenea a una diminuta mujer hermosísima con un gran vestido muy elegante, una corona sobre su cabecita y una vara en sus manos. Y entonces aquella pequeña mujer con su túnica se acerca a los ancianos y les dice: yo soy el hada Fortunata, les dijo. Estaba pasando por aquí y los escuché hablar, los escuché quejarse y de todos sus deseos que ustedes desean ver cumplidos. Yo vengo para concederles esos deseos, pero va a ser de la siguiente manera. Les voy a conceder tres deseos. Uno a ti, le dijo la mujer, y otro a ti, le dijo el marido. Y el tercero ha de ser un deseo mutuo de ambos que ustedes me darán cuando yo regrese en 3 días, para que tengan tiempo de pensarlo bien y consultarlo bien con su almohada. Bueno, dicho esto, el hada se alzó entre las llamas de una bocanada de humo y desapareció. Dejó a la consideración de los ancianos lo que deberían hacer con sus deseos. La cantidad de deseos se vieron reducidos a 3, porque así era o fue la voluntad de esta hada. Y los ancianos estaban hablando todavía del asunto cuando dijeron: mire, mejor ni hablamos más de esto esta mañana. Descansemos para que estemos bien sobrios y mañana podamos tener una respuesta adecuada para el hada. Y entonces cambiaron la conversación, pero empezaron otra vez a hablar de los vecinos, lo que ellos tenían y ellos no tenían. Y dice la señora: hoy estuve allí con donde los vecinos y estaban haciendo unas morcillas riquísimas. Pero qué morcillas, daba gloria ver estas morcillas. Si quien tuviera un par de ellas aquí, dijo la mujer, para asarlas sobre las brasas y comérnoslas. Apenas la mujer había dicho esto cuando apareció sobre las brasas la morcilla más hermosa que pudo haber en el mundo. Y la mujer se quedó mirándola con la boca abierta y con los ojos bien asombrados. Pero el marido se levantó desesperado y dando vueltas por el cuarto se arrancaba el cabello diciendo: por ti que eres una mujer muy golosa y comilona, la más comilona que hay en la tierra, se han desperdiciado uno de nuestros 3 deseos. Mire usted, señor, que esta mujer tan tonta ha hablado y ha malogrado uno de nuestros deseos. Esto es para desesperarse. Yo reniego de ti, mujer, y de la morcilla, y no quisiera más que se te pegase en las narices. No hubo bien terminado de decir esto el anciano cuando ya la morcilla estaba colgando de la nariz de la mujer. Ahora tenía 2 narices. Ahora tocó de asombrarse el viejo y desesperarse a la vieja. Tú hiciste mal hablado, fue lo que la mujer dijo. Tú lo hiciste y te luciste haciendo esto, exclamaba la mujer desesperada, tratando de arrancarse la morcilla de las narices, pero no podía. Si yo empecé mal mi deseo, al menos fue en prejuicio propio y no en prejuicio ajeno. Pero en el pecado llevas la penitencia, pues nada deseo ni nada desearé, sino que se me quite la morcilla de las narices. Mujer, por Dios, ¿y el rancho? ¿Nada? Mujer, por Dios, ¿y la casa? ¿Nada? Desearemos mejor una mina y yo te haré la funda más preciosa de oro para la morcilla. Ni que lo pienses, le dijo,
Pues ¿qué? ¿Que nos vamos a quedar como estábamos? Este es todo mi deseo. Por más que siguió rogando el marido, nada podía suceder, porque ya habían hecho sus tres deseos. La mujer tratando de arrancarse la morcilla de la nariz y huyendo del gato y del perro que querían comérsela. Cuando la noche siguiente apareció el hada y le dijeron cuál era su último deseo, les dijo: ya veis cuán ciegos y necios son los hombres, creyendo que la satisfacción de sus deseos les ha de hacer felices. No está la felicidad en el cumplimiento de los deseos, sino que está, en no tenerlos. Qué rico es el que posee, pero feliz el que nada desea. Y esa es la gran enseñanza de esta fábula o de este cuento, precisamente este final, que dice: feliz el que posee, pero feliz, perdón, que es rico el que posee, pero feliz el que nada desea. Por lo que resumimos que el verdadero placer, el verdadero deseo de nosotros como hijos de Dios es desearlo a Él. Es desear ser como Él, crecer en la gracia y en el conocimiento de Dios y dejar todos los deseos en sus manos. Porque Él sabe lo que realmente necesitamos y lo que no necesitamos. Estos dos ancianos terminaron igual o peor que como estaban. ¿Por qué? Porque no hay un camino feliz para la avaricia, para estar deseando lo que otros tienen y sentirnos infelices. Tenemos que dar gracias a Dios, y San Pablo dijo: teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Que Dios les bendiga a todos y todos podamos tener el gran deseo de traer gozo y alegría al corazón de Dios y llenarnos de Él, de su presencia, que es sin duda lo que nos va a traer a nosotros la verdadera dicha, la verdadera felicidad. Vamos a orar. Les invito a que sigamos intercediendo los unos por los otros, por nuestros hermanos enfermos y por aquellos que necesitan que de alguna manera Dios intervenga en sus vidas. Gracias te damos, Padre, en esta mañana por esta enseñanza de que debemos someter a ti todos nuestros deseos y estar felices y contentos sabiendo que tú tienes el control de todas las cosas y que sabes realmente lo que necesitamos y lo que no necesitamos. Padre Santo, como dijo este escritor, poeta cubano: gran Dios, cuántos milagros haces en no hacer. Enséñanos que cuando tú no haces, eso puede ser el mayor milagro para nuestras vidas. Porque si haces conforme a nuestro corazón y no al tuyo, entonces terminaríamos en la quiebra y en la infelicidad, en el fracaso, en la frustración. Pero gracias porque no haciendo y no concediendo muchas de nuestras oraciones, de nuestros deseos, nos haces el mejor bien del mundo. En esta mañana te pido que tú bendigas a cada uno de mis hermanos y que tú te glorifiques en la vida de los enfermos, trayendo, Señor, una sanidad completa para nuestra hermana Esmeralda Aldana, nuestro hermano Juan Barreras, que están, Señor, necesitando que su recuperación sea rápida y satisfactoria. Quita todos los obstáculos, Señor, y permite que ellos puedan ver, Señor, un progreso grande en su estado de salud. Te pedimos por la hermana Carmen Barrera, la hermana Esther Rodríguez, que han de ser operadas. Ayúdale, Señor, para que estas intervenciones sean dirigidas por ti y tú uses a este equipo médico que ha de tomar acción, Señor, en sus vidas. Te pedimos también por la hermana Olga Padilla, Señor, por su hija Edna, que están recuperando también, Señor. Gracias por hacer con ella, por bendecirles, por permitir, Señor, que
no hayan ningún tipo de complejidades, de situaciones que pudieran complicarse. Gracias porque tú estás con ellas, Señor. Así, Padre eterno, te ruego por todos los hermanos y la iglesia, Señor, que pueda seguir adelante en el cumplimiento del ministerio que tú nos has asignado. Rogamos, Señor, que seas en todo glorificado. Te lo pido humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga. La paz de Cristo sea con todos. Amén.